celebrando su campeonato y estamos en búsqueda de un nuevo ganador para este torneo. Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlitos. El saludo a los televidentes en este reencuentro con una fecha más del fútbol, en este caso abriendo la instancia semifinal del fútbol de Chajarí. Cada vez quedamos menos. Eso te iba a decir, cada vez más chico. El lunes que viene viene uno solo. Arrancamos por el principio, como se dice. Sí, agradecer a todo el equipo deportivo que ha trabajado de estajo a lo largo de toda la transmisión del domingo, tanto lo que fue la transmisión radial con doble cobertura en cancha de Tiro Federal y en cancha de Mocoretá, para las cuatro cámaras que tuvimos, dos en Tiro, dos en Mocoretá, para Juan, para Matías, para la gente de Mocoretá, Antonio, José Alberto, para Norberto, vos inclusive, Alberto también, César Alberto, todos, para todo el equipo de tareas que ha tenido un laburo arduo a partir de las 13 horas en esta reprogramación del fútbol local, bueno, que fue a producto de lo que dejó el clásico no jugado del día sábado. Así es, la liga actuó rápidamente con esto, decidieron jugar a las 2 de la tarde, hay que decir que por el horario y por la época del año acompañó el clima, si bien fue una tarde de calor, digamos, no fue un calor agobiante que haya hecho mella en los jugadores. Fíjense que en el primer tiempo del partido que me tocó ver, Mocoretá con Santa Ana, pararon para hidratarse, y en el segundo tiempo creo que todos nos olvidamos de la hidratación, pero creo que dentro de todo pudieron sobrellevar en ese aspecto muy bien tanto los jugadores de Tiro Federal y Santa Rosa como los de Mocoretá y Santa Ana. Dos opciones hubo. Dos opciones. La de no las 11 de la mañana y las 14 horas rápidamente, no tardaron más de una hora en ponerse de acuerdo con los delegados. En este caso, la verdad, rápido de reflejos, con lo que fue la organización policial, tanto en Mocoretá como en Chajarí, y bueno, con los delegados de por medio llegaron al acuerdo de jugar a las 14 horas. Ya que decís de la organización policial, tanto de Mocoretá como de Chajarí, la gente de Mocoretá, de la policía de Mocoretá, tuve conocimiento de que destacó el comportamiento de la gente, tanto de Mocoretá como la gente de Santa Ana. Que la gente de Mocoretá, ustedes la van a ver en el transcurso del partido, fue en un número importante. No tanto así la gente de Santa Ana. Hoy me encontré con gente de Santa Ana que dijo, no, a mí me embromó el horario. Sí. Como también me habían dicho gente de Tiro Federal en su momento, antes de esto, y sí, porque tenemos la fiesta de esto, de lo otro, teníamos pensado ir a las 4 de la tarde a la cancha. ¿Esto hizo mella en el partido de ustedes en cuanto a público? Vos sabés que sobre la hora nos parecía que no había tanta gente como la esperada seguramente, pero en el transcurso del partido se llenó con ambas parcialidades. No tuve acceso a los organismos de seguridad, pero destaco porque nos hemos quedado hasta última hora desarmando y ayudándolo, bueno, a Damián en lo que fue el desarme de lo que es la producción y el trabajo radial. En cuanto a las parcialidades, tanto la de Santa Rosa como la de Tiro Federal, vamos a observar muchísimo color han puesto de las tribunas. Ambas tribunas han puesto color, han puesto ruido en lo que ha sido la jornada del día domingo. Rápidamente nos ponemos en marcha, viajamos a la Perla del Sur Correntino para ver la primera de las semifinales, en este caso para ver, repasar en imágenes lo que dejó Mocoretá y Santa. Así es, fuimos con Matías Sirtoris, con el Chico Contreras, con Antonio Báez a la cancha del CAM, a Mocoretá. Fíjense, ahí estaba haciendo calentamiento. Sí. Eso tiene que haber sido allá por la 1:30, más o menos un ratito antes. Un rato antes de la 1:30, porque yo, por otras cuestiones laborales, llegué a las 2:45 a la cancha, un minutito antes de esa hora. Y sí, muchachos, estaba trabajando. En el kiosco. Usted dice que usted piensa que uno no trabaja también el domingo de mañana, y sí. La pyme. Estuvimos trabajando en la competencia de aguas abiertas en Federación. Bueno, y ahí empezamos a ver a la gente de Santa Ana, ahí están los amigos que vinieron a acompañar al equipo, y ahí lo vemos al equipo del profe Toller hacer el calentamiento precompetitivo. También después lo vamos a ver al equipo de Mocoretá, ahí tenemos las cámaras de Matías Sirtori, uno arriba y uno abajo, y vamos a ver las jugadas que quieren ver, tanto los de Mocoretá como los de Santa Ana. Ahí no ven tanto público, pero después llegó mucha gente para el agrado, mira la gente con la camiseta de San José Obrero. Sí, señor. Para el agrado de cualquier relator, está bueno cuando hay dos hinchadas que hacen ruido, y las dos hicieron ruido. La de Mocoretá se silenció en algún momento. Seguramente tiene que ver con que no encontró en su equipo la respuesta que, por ejemplo, sí la tuvo en Villa del Rosario. Miguel Bermani fue el asistente deportivo, para estos partidos volvieron. Axel Tisoco. Atinada la decisión, me parece. Facundo Ábalos para Mocoretá. Jonathan Tisoco de tres. Lucas Loce, José Lopicio, José Ledesma, Carlos Ceroleni, Enrique Márquez, Ariel Gómez, Isaías Tisoco y Víctor Fusenenko.
Mario Blanco, el árbitro del partido. José Carlos Ronaldinho Gómez, el arquero de Santa Ana. Nahuel Jiménez, Emanuel Vázquez, Emiliano Vázquez, perdón, Brian Michelliot, Emilio Dremans, Emanuel Gamarra, Alexander Lencina, David Toñolo, Gabriel Toller, Nico Lobato y Kevin Erizaga, los 11 que puso el profe Darío Toller. El árbitro del partido, que comenzamos antes que ustedes en el día de ayer, ¿eh? 5 o 6 minutos rápido. Antes. Y fíjate que ahí no había tanta gente del lado de Mocoretá. El lado de Santa Ana fue un poquito más de la que vimos, un poco más. Fíjate lo que hay ahí. Después de esa tribuna estaba completa, ¿eh? Algo que destacamos es la indumentaria, ¿eh? De todos los equipos, algo que hemos mencionado a lo largo de todo el año. Sí. En este caso, la de Mocoretá y la de Santa Ana. La de Santa Ana tiene otra indumentaria por ahí para variar, que también es muy linda. Esta de Santa Ana también es muy linda. Esta de Mocoretá, digo, la de Santa Ana por ahí tiene otra también para variar. Bueno, ahí está. El árbitro del partido que va a dar la orden, Mocoretá, que comenzaba atacando a contra el viento, digamos, hacia el sur. Un Mocoretá que venía de dejar eliminado contundentemente Independiente de Villa del Rosario, que uno esperaba que futbolísticamente, si bien la conformación era distinta, tenga un poco más de lo que dio, sobre todo en cuanto a tres cuartos para adelante, de llegar a lastimar de otra manera. Ahí está, uno lo ve empezando a tocar, porque sus jugadores de buen pie lo pueden hacer. Ariel Gómez, cuando toma la pelota, es siempre desequilibrante, jugando con Fuseneco, ahí saliendo con el flaco Ábalos, y este con Loce por el sector derecho. Un Mocoretá que se plantaba como para imponerse, teniendo en cuenta su condición de local y que el equipo de Santa Ana tiene la ventaja deportiva. Hay una pelota que pretendía ir al arco y que rebota en un hombre de Mocoretá, y después Isaías Tisoco la tira ahí donde estaba Ronaldinho Gómez, que a este tipo de partidos no es que los sobra, pero les sobra en cuanto a experiencia para jugarlo a este muy buen arquero que tiene la gente de Santa Ana. Llegaban de esta manera, el Teque Tisoco llega al área, es golpeado. Y acá creo que vamos a ver una de las primeras jugadas que yo te voy a pedir, Leo, que me ayudes a interpretar. A ver. Llega Santa Ana, hasta ahí era todo hasta tres cuartos de cancha. Santa Ana quinta. La pelota en el primer tiempo pasó mucho por el aire, en el medio de los dos equipos. No jugaban tanto los medios. Acá, ¿qué pasa? A esta jugada la protestó la gente de Santa Ana, define mal. Pero esta jugada, para mí, estaba habilitado antes de ese cabezazo. Hay que ver cuando parte. Viene de atrás, ¿eh? No, vienen los dos corriendo hacia adelante. Hay dos situaciones. Una, el pelotazo largo, que no la tenemos toda en pantalla. Ahí habilita el defensor. Bueno, ahí debilita el defensor. Sí, pero hay que ver cuando parte el balón. Viene corriendo junto. Para mí, esta jugada, en línea se apura. Así está habilitado. Sí, señor. Habilita el 2 en este caso. Claro, Ábalos. Y define mal el delantero de Santa Ana. Llegaba Santa Ana. ¿Cobraron offside ahí? Sí, cobraron offside. Ahí está otra vez una pelota que no le queda clara. Fíjense esta jugada. Ahí lo golpean. ¿Esta jugada qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto no es falta del arquero sobre el jugador? Primero hay infracción al arquero y después hay infracción del arquero. Está bien, pero a ver. Hay un roce cuando llega. Pero acá hay una jugada deliberada de parte del arquero. ¿Esto qué es? Si me apuras un poquito, es penal. ¿Esto qué es? ¿Esto no es penal? Déjelo correr porque no pasó nada, pero Tisoco tiene que cuidar estas situaciones porque le puede costar caro. Ahora va la gente de Santa Ana por el sector izquierdo. Engancha Kevin Erizaga, una pelota que va a las manos. No tenía tanta, no era tan punzante. Fíjate que empezó Mocoretá llevándolo un poco a Santa Ana y Santa Ana empezó a posicionarse. Pero era de esta manera que los dos equipos intentaban llegar. Confía Tisoco, la toca y pega en el travesaño. Lo más claro del partido está acá. ¿El sol para dónde estaba? Y ahí el sol le da un poco. Pero ahí se adelanta el arquero, ¿eh? Sí, se pasa un poquito. Se pasa un poquito. Llega con las uñas Tisoco, ¿eh? Lo salva a Mocoretá, pero vos viste que era de esta manera. Llegando más Santa Ana. Llegaba más de Santa Ana, pero con este tipo de jugadas, ¿me entendés? No era tan claro. Había la pelota muy poco en el medio, esta jugada que no la define bien. Emilio Drevan, que pega en la barrera. Los que manejan por ahí los piolines del equipo de Mocoretá no estaban bien. Y Santa Ana, que le había pegado en el palo, una pelota que va al primer palo ahí, pero que no llegaba. Mocoretá no se asociaban los que saben, como Ariel Gómez, como Isaías Tisoco, como Fuseneco, para ser profundos y tratar de lastimarlo al equipo de Santa Ana. Llegaban de esta manera, pero esto es una papa. Y ahí cae un jugador atrás, que de estas tenemos varias. Pero vamos a ir viendo, porque hay situaciones que
son para ver. Bien, Ronaldinho. Ronaldinho, no, lo dije hoy, no sobra los partidos, pero le sobra experiencia para jugar este tipo de partido. Fíjate que pone y eso, cuerpo primero. Sí, es fundamental para cualquier equipo tener desde el fondo a alguien de esta manera. ¿Y acá? De ahí hay un, había una jugada abajo y unos empujones y no mucho más que eso. Partido bastante caliente. Ahí saca Ábalos la pelota de cabeza, Santa Ana que apuraba las acciones. Partido estaba 0-0 hasta acá, ¿eh? Ahí llega Bufanda Gamarra, rebota la pelota, le queda al hombre de Santa Ana, la toca, no pasó nada. Falta. El árbitro cobra falta, pero termina el primer tiempo. Ahí no pasaba nada y termina un primer tiempo que lo más contundente fue la jugada de posición adelantada, sí, que reclamó la gente de Santa Ana, que termina definiendo mal, y la sacada de... Y lo más claro. La más clara fue para Santa Ana. La más clara fue para Santa Ana en el primer tiempo. Está bien. Ahora vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. En el segundo tiempo mueve Santa Ana, viento en contra, tratando de mover los hilos Drevans, pero... Ya te digo, por momentos, en el primer tiempo sobre todo la pelota pasó mucho por arriba en el medio campo, tanto para un equipo como para otro. Ahí llegaba Santa Ana, el palo ese nos complica un poco, pelota que saca Ledesma, pelota que queda a media distancia, que saca Fuseneco, pero que devuelve la gente de Santa Ana, ahí vuelve Mario atrás y cobra una falta. Ahí en el medio se hace el partido enredado, se lo golpea, un cruce ahí, le cobra falta el árbitro del partido, tiro libre para el equipo de Mocoretá. Pelota que queda en el aire y ahí estaba adelantado el hombre de Mocoretá. ¿Cómo cambian las historias, no? Porque uno repasaba y en el trabajo de la semana mencionábamos cómo había llegado, sí, Santana y Mocoretá en el encuentro pasado. Ahí está. Fíjense esta jugada. Esta es polémica. Acá se tira, lo dije en radio, se zambulló Alexander Rencina. Si bien se iban rozando con el jugador de Mocoretá, se zambulle. ¿Y arriba? No pasa nada. Arriba. Ahí se zambulle, mire. Ahí se deja caer. Eso no es nada. No. Eso es pileta. Vio que estaba un poquito alto el pasto ahí. Fíjate que el brazo derecho del jugador, apenas un roce, se tira, busca que le cobran un... Le sacó amarilla el árbitro del partido, que va a terminar siendo determinante esta amarilla. Ahí sale... Si considera que simuló... Sí, amarillo está bien puesta. Ahí va la gente de Santa Ana, la gente de Mocoretá. Yo lo mencionaba hoy en radio. Mocoretá mereció empatar este partido, sobre todo en el tramo final del segundo tiempo. Lo van a ver ahora. Hasta ahora... Ya habíamos visto una infracción previa del Encina. Sí. O sea, ya venía con una infracción, sí, sí, previa a la segunda amarilla. Sí. Ahí se equivoca en la salida de Mocoretá. Kevin Erizaga la abren al palo del arquero. Yo, esta pelota, acá lamentablemente se lo come el arquero. Es el palo del arquero. Es el palo del arquero. La Encina está bien, le habrá tirado fuera. Buena definición. Ahí se equivoca abajo. Ledesma, sale mal Ledesma y, sí, fíjense, hay buena jugada, buena parte. Marcan mal porque lo dejan muy solo. Y al palo del arquero. Buen panorama, apenas, Nico Lobato, cabrón. Apenas se mueve. Sí, sí. Nico Lobato abre bien para Erizaga. Sí, 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 y Erizaga que convierte. Habilitado. Viene de atrás, habilitadísimo. Yo no sé, no puedo decir una pelota fácil y demás, no, pero no es una pelota, fue al palo del arquero. No picó antes, ¿eh? Así que ahí está, festejo de Santa Ana. Se ponía unos... No había hecho tanto... Fíjate vos que en el primer tiempo había pegado un tiro en el palo, ¿eh? Después un par de centros y no mucho más que eso, digamos, en lo que iba del segundo tiempo. Santa Ana llegaba de esta manera, ahí infracción del chico de Santa Ana, en este caso Nahuel Jiménez, Nahuel, sí. Y acá empieza Mocoretá también, poco claro, pero a llegarle a Santa Ana de esta manera, fíjense. Ahí está, empieza en Santa Ana 1-0, pensando allá vamos. Pero una versión distinta a la de Mocoretá, sí. Uno piensa que llegó cuántas veces, sí, en la fecha pasada. Totalmente. Acá con muy poco fútbol, fíjate esta pelota que se va afuera, muy poco de Santa Ana, de Mocoretá, poca conexión entre los que saben. Ahí está Gómez, Isaías, Tizoco, ahí no se juntaban mucho con Fuseneco. Ahí se lleva la pelota, pero Mocoretá va a hacer lo suyo. Mereció un gol Mocoretá, fíjense. Ahí está, Ronaldinho Gómez,
pelota que queda bollando, que no le puede dar nadie, que la sacan para acá, la tiran al corno. Bien, el uno de Santana. Ahí, muy bien, lo salva en esta, ¿eh? Una pelota envenenada. Llega Mocoretá, perdía 1-0. Ahí va Ledesma, boom. Otra vez Gómez. Gómez, pero... ¿Quién se choca? Con Ledesma. Con un jugador de Santana. Ledesma lo lleva puesto, mirá el 6. Boom. Ay, lo lleva puesto Ledesma. Sí, cartón amarilla para... Cartón amarillo para Ledesma. Y está bien puesto. Lo llevaba Mocoretá, lo lleva... Ledesma no puede jugar el próximo partido, ¿eh? Ahí está, fíjate vos. Ledesma va a tirar un centro a las manos de Ronaldinho, una papa para Ronaldinho. Pero Mocoretá le pega un tiro en los palos también, ¿eh? Llegaba de esta manera el equipo correntino. Van a ver después la jugada determinante, que quiero que alguna gente de Santa Ana, no toda, por lo que le decían al árbitro después, observen, ¿eh? Que termina siendo importante para un jugador y para lo que viene. A esta le intentaron hacer peinarla, no le quedó a Cerolén y la sacó uno de Santa Ana. Otra llegada de Mocoretá. Cómo gana bien la posición, ¿eh? Sí, señor. Otra llegada... del equipo de... Pero sin tanta claridad. Sí, no, totalmente. Ah. Son aproximaciones, llegadas de atropellada, digamos, no claro, no cara a cara con el arquero. Ahí la vemos de vuelta, la quieren peinar. Cuando la quiere pegar Cerolini, viene bien, Fernández. Insisto, gana muy bien la sí. posición, y le queda un poquito larga para la Le defensa. Quedó larga, exactamente. Ahí está, ¿ves? Ahí está Fuseneco, jugando arriba. La sacan a la pelota, larga. Ahí anda... Ahí se confió, Toller, y pierde. Toller gana, engancha, tira un centro muy abierto, una pelota que le queda a Fernández, que le pega de zurda y cerca. Pasó ahí. El paso llegó al más golpe. Terreno Santana estaba sí. propenso justamente a lo que era sí, el señor. Ahí lleva la pelota Mocoretá, abren por cabezazo. Ahí entra, le viene Xavier Tizoco para el gol. Este es travesaño, clarísima. Lo que se pierde Mocoretá es claro. Ya veíamos que Mocoretá merecía algo más. Y ahora, levántese, le dice en línea Arce. Y mirá, clarísima. Calculó mal, creo, Isaías cuando le pega. Vencido Ronaldinho Gómez. Define bien, define arriba sí. porque tiene la marca abajo y sí. el arquero. Totalmente, no define. ¿No ligó? No ligó, en esta no ligó. Merecía el empate Mocoretá. Lo buscaba. Ahí va Nahuel... Jiménez sacando la pelota larga, Mocoretá que seguía tirando centros. Ahora, ahí está conversado el asunto, porque claro, Mario hablaba para que no se cuidaban el área y demás. Fuseneco, ahí tira, otra vez la quieren levantar, la sacan, un flipper, eso ahí. Esa pelota quemada, salen desde el fondo. Santana la tiraba larga, ahí estaba el Teque. Un tanto adelantado y tirarla arriba. Eran los últimos minutos. Quiero ver la jugada porque la estuvimos viendo hoy. Ahora van a ver de la expulsión del jugador Alexander Lencina. Abren la pelota. Ahí llega y sale jugando. Mirá dónde estaba jugando Fuseneco. Ahí ya está con un problema José Lopicio. Hay que ver cómo llega. Lo van a necesitar de 6 para el fin de semana. Posterior izquierdo. Posterior izquierdo. Ahí viene un centro. Una simulación, arriba le dice a Ábalos dice, me agarra la camiseta. Me gusta lo de Blanco, porque es Blanco bien. Se amonestó ¿sí? en el área Lencina por sí. simular, amonesta a Ábalos por simular. Bueno, ahí van a ver de nuevo, seguramente la jugada de Ábalos, ¿no? Del flaco de Juan Pujol. La van a ver lenta la jugada. Y no sé si lo toman, qué sé yo, No se alcanza, ah. no, se tira. Sienta el jugador atrás y se tira. Después lo quiero escuchar a César Alberto. Ahí está, fíjate, ahí están enredados. De esas en el área hay 1000. Y levántese, el árbitro estaba cerca, no tuvo problema. Estaba cerca y el línea estaba línea también línea perpendicular, mirándola. Digo, para la asistencia. Sí, señor. Pero también es cierto que a veces los líneas no se involucran mucho. Ponga acá la pelota, le dice, juegue y se reanuda el fútbol. Quiero ver la expulsión de Lencina, ya la vamos a ver. Ahí se va, le toca justo la pelota a Isaías. Brian Michelio del Poli cruzó justito. Mocoretá merecía, buscaba. Y tira en el centro. Ronaldinho, viste que Ronaldinho para este tipo de situaciones es una garantía. Ahí está Johnny Tizoco sacando la pelota de cabeza. Juegan. Ahí está Isaías Tizoco, juega atrás.
Engancha, juega con el Johnny. Tizoco, ¿qué hace? ¿Qué hace el Encina? Y es falta. Le pega. ¿Qué es eso? Amarilla. Amarilla. Fíjense, el Encina se va. Alexander, el árbitro viene a hablar primeramente. Lo golpea atrás. Lo golpea abajo. El árbitro se toma su tiempo. Venga y atiéndalo. Atiende al jugador. Atiende al jugador y demás. Y ahí está. La doble amarilla. Usted se va, le dice. Y lo expulsa a Alexander Lencina por doble amarilla. La gente de Santa Ana que le dijo de todo menos lindo al árbitro del partido, por esas consecuencias es la expulsión de Alexander Lencina. Una amarilla por simular y una por golpear desde atrás al jugador que le ganó la posición. Dentro del compacto también vimos una infracción también de Lencina que no fue catalogada para tarjeta amarilla previa, digamos, durante el segundo tiempo que te la marqué en el área de Mocoretá, así que te digo por reiteración. Sí, claro, pero bueno, es decir... Queremos hilar un poquito, a ver, porque si era no era la primera del segundo tiempo. Si hablamos de... Si alguien se siente perjudicado por el arbitraje, está equivocado. Aquella situación de la posición adelantada, instancia de línea, y que no terminó en gol tampoco. Es decir, el árbitro no tuvo nada que ver, digo, sobre todo para esta expulsión, la gente de Mocoretá no tiene mucho para decirle al árbitro, porque, bueno, acá se demora la situación. Es una pieza importante. Es una pieza importantísima Lencina, es uno de los delanteros más peligrosos, Toller es goleador también, pero Lencina empuja, y ahí chocan fuerte los dos. ¿Para dónde fue la infracción? ¿Al revés? No, siga, dijo él. Tenía infracción del Democoretá. Y bueno, ahí el árbitro dijo siga. Los dos pusieron fuerte, A ver, ahí queda Fernández sentido, piden atención, ahí lo sacan a Fernández, después ingresa. Se fue Márquez lesionado, problema en la rodilla, no sé qué tendrá el flaco. Ese Márquez corre, en esta no pudo Isaías cabecear hacia abajo. Enrique Márquez se fue lesionado de rodilla, seguramente... Veremos qué va a pasar para el segundo partido. Y ahí se va terminando el encuentro. Futbolísticamente, ahí se va Kevin Elizaga, el héroe de la tarde. Buena alternativa, ¿no? Por las bandas. Sí, señor. Volante que le da... Y lo ponen a Max Micheliod, un poco como para enfriar el partido. Defender, porque Mocoretá se le venía. No era claro, y sí, pero se le venía. Fíjate, esta pelota, y Ronaldinho atento, ahí ganando un segundito y demás... Ahí va, la saca la gente de Santa Ana. Mocoretá mínimamente, creo, mereció el empate en este partido. Fíjense en esta jugada. Se salva nuevamente el equipo de Santa Ana. ¿Mereció o no el empate el equipo de Mocoretá? Y sí. Sin ser tan claro. Sí. Sin ser tan claro, sin un mano a mano, un cara a cara con el arquero. Mano tuvo, la del 10. Sí, la del 10, que la tiró arriba, pero sin tanto de eso. Sí. Mereció un poco más que lo que consiguió. Eso creo yo, y mirá la cantidad de gente que había. Y eso creo yo, y las vueltas, por ejemplo, de Grigolato, la vuelta de Leo Percara, sobre todo de tres, que te lo mueve a Johnny Tizoco, que toma la pelota ahí, que te hace un dibujo diferente. ¿Cuánto campo le quedaba a Mocoretá? ¿Cuánto campo le quedaba a Mocoretá? Santana es un equipo que se junta atrás y es difícil, Y te decía, final. Basado en eso, creo que la gente de Mocoretá se ve esperanzado en ir a jugar a la localidad de Santa Ana. Si bien el partido con Independiente de Villa del Rosario se fue empatando en el primer partido con el equipo de Independiente 1-1. Para ganarlo luego allá, ahora va 1-0 abajo con ventaja deportiva el equipo de Santa Ana y para el juego que tienen muchos de los jugadores, el campo no es el más óptimo. Pero es lo que hay. Y Santa Ana confía en la ventaja deportiva y en que a un rival que venía de ganarle y dejarlo fuera Independiente, le ganaron 1-0 de visitante. Son todos antecedentes que lo iremos develando en el transcurso de la semana y más precisamente en lo que será el encuentro revancha dentro de 7 días. ¿Tanda? Sí, señor. Vamos a la pausa y a la vuelta nos vamos al bosque. ¿Viene el lobo a comentar? Sí, señor. ¿Viene el lobo? Sí. El lobo viene, dale. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más.
Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Panadería y Confitería Guadalupe de Claudio Neifer. Artesanos de la panificación, variedad en facturas, prepizzas, tortas, postres y mucho más. Panadería y Confitería Guadalupe, siempre junto al deporte. Avenida 9 de Julio y Almirante Brown. ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, anda? Tuve que cambiarme de ropa porque no, el verde no pega con el... Tenemos un problema con el tema, sí, de la escenografía. Por eso fuimos a cambiarlo. La escenografía es demasiado linda y usted había venido. Soy bastante fulero. En sintonía. Soy bastante fulero. Sí, señor. Bueno, este es un partido con más polémica que lo que vimos. Con... Y algunas. No, pero hay más que lo de Carlitos. Algunas. Ya vemos imágenes desde el bosque con cámaras de Damián Velo, de Juan Martín Vera, que estuvo en la cámara apostado y también... En las imágenes que vamos a volcar del dron, vamos a compartir con ustedes, con los televidentes, mirá eso. ¿Qué, lo que ha sido la jornada del día domingo. Movimientos de precalentamiento de los arqueros, en este caso de Ramírez y Damián Cavia, el 12 y el 1 respectivamente, la parcialidad visitante que se hacía cita. Lo mencionábamos en el partido anterior, Alberto, y en eso lo vas a compartir o no conmigo, que es sobre la hora y pasadita la hora es cuando se fue colmando la cancha. Sí, no. Estas son imágenes antes del comienzo del partido. Sí. Vemos imágenes aéreas, vemos las... Claro, es temprano, porque temprano, fíjate, la tribuna temprano. De tiro... Esto lo hicimos cerca vacía. De las 13.30, 13.30 o 2:20, el partido arrancó a las 2 de la tarde. Pero vos sabés que llegó sobre la gente llegó sobre la hora misma del inicio y del partido. Y es un horario muy junto para lo que es el almuerzo, la sobremesa. Sí. De todas maneras, insistimos que actuó rápido, reflejos en la liga en cuanto a lo que le quedaba por diagramar de acuerdo a la información que se recibía de Buenos Aires en relación a todo lo que derivó la postergación del Clásico. El horario tentativo del Clásico era las 17 horas del día domingo y no quedaba otra alternativa, jugar a las 11 de la mañana o a las 14 horas. Damián Cavia, Guillermo Terruzzi, Cristian Benítez, Claudio Flores, Saúl Tamay, Adrián Reñero, Lucas Trevisan, Martín de la Pasión, Pedro Ponzoni, Alejandro Espíndola y el Rafa Benítez. Los 11 de la dupla técnica, Guillermo Hermosa y Nico Cornalo. Vemos el saludo correspondiente para su parcialidad, la foto de rigor. Y ya la tribuna van a observar ustedes mucho más poblada que la imagen anterior. Fíjense. Lindo color le puso el rojo y verde. Lleno. Mirá. Ahí vemos la foto correspondiente al inicio del partido. Ahí estaba José Alberto también sacando fotos para la página digital. Y vamos a ver la salida de tiro federal. Tiro federal que se cambia. No se cambia en el vestuario, ya cuando inicia la fase de cuartos de final se cambia en lo donde está, a ver, ayúdame un poquito, donde está la zona del gimnasio, diríamos. Sí, en realidad, sí, de lo que está. De la sede. De la sede. ¿Dónde está la sede? Vienen caminando los muchachos, hacen la última arenga, los últimos retoques en cuanto a la condición física y de ahí salen al campo de juego, ya vienen vestidos con la indumentaria correspondiente. Y así como lo dije con la de Santana y la de Mocoretá, es la indumentaria, tanto la de tiro como la de Santa Rosa. Muy bien presentados ambos conjuntos. El humo y la hinchada. Blanco y rojo. Y el saludo de la gente. Fíjate que hasta ahí, por eso digo, la gente llegó sobre la hora, porque esa tribuna que ustedes no ve completa o de público, después se llenó. Llenó por completo. Y ya estaban los equipos en la cancha. Por eso digo, llegó la gente casi, te diría que algunos después que empezó el partido. Coincido. Repasamos los 11 de tiro federal. El Mora Ruiz, Edgardo Ruiz, Álvaro Capovila, Augusto Blanco, Franco Panoso, Nicolás Durante, Fernando Robol, Nelson López, Nahuel Leguiza, Sebastián Troncoso, Iván Peliquero y el Guille García, los 11 de Claudio Leonardi, el entrenador de tiro federal. Un tiro que había llegado a esta llave con la derrota 1-2 frente a Ferrocarril, manteniendo la ventaja conseguida en este mismo estadio por 3-1 frente al equipo verde.
derivaba la diferencia de goles, derivaba justamente en el acceso a esta ronda. Santa Rosa venía de sendos empates frente a San José Obrero. 1-1 en la ida, 1-1 en la vuelta. La ventaja deportiva para el rojo y verde derivaban en que se estén enfrentando en esta ocasión en calidad de visitante tanto Tiro Federal como Santa Rosa. El árbitro del encuentro, el Tata Bordón. Saludo mundialista. Y todo listo para el arranque de estos primeros 90 minutos, una serie de 180. Hablamos un poquito con los protagonistas de cómo llegaban, de cómo de alguna manera habían pasado la llave anterior. Nos volcaban en declaraciones radiales, tanto el Mora Ruiz como Adrián Reñero, en relación a lo que les costó el acceso a esta ronda. Y era un partido que en la previa prometía, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Sí? Dos equipos que tienen una idea clara en cuanto a la concepción del juego, en cuanto a lo que es la movilidad de los jugadores, en cuanto a la circulación del balón. Eran todas premisas que en la previa nos marcaban un cierto atenuante a la hora de este partido, de presagiar que iba a ser un lindo encuentro. Además, la temperatura ayudó mucho. Sí, sí. Que no sí, fue 2 sí, de la tarde, te imaginas, tuvimos 2 de la tarde con 35 grados, 34. Coincido. Pero acá no, acá fue, yo creo que se dio justo este cambio de horario para que los jugadores no sufran, a tal punto que ni siquiera, no vimos jugadores durante el partido pidiendo agua. No, de hecho no se paró. No se paró. Los dos capitanes, Saúl Tamay con la 5, Nicolás Durán, claro, el otro 5 en este caso de Tiro Federal. Acá vemos a la izquierda a Lucas Trevisan y de 9 a Pedro Ponzoni por aquel sector. Allá, sobre la derecha. Santa Rosa atacaba para el arco que da la ruta. Uh-huh. Tiro Federal para el arco que da el bosque. Martín de la Pasión. Y ahí está. Primera pelota afuera buscando a Lucas por el sector izquierdo, marcado por Franco Panoso. Fíjate cómo ya el público ya llenó. Ya era más, fíjate lo que era la parcialidad visitante y vamos a ver, entramos, lo que era la local. En cuanto al dibujo, a lo táctico, me parece que son muy parecidos en cuanto al despliegue de jugadores dentro de la fisonomía, de jugando con un volante central, dos volantes por afuera, un enganche, de un lado Iván Peliquero, del otro lado Alejandro Espíndola, cuatro defensores, dos delanteros, uno más rápido, uno más 9, Ponzoni y Trevisan del lado de Santa Rosa, Sebastián Troncoso y Nelson López del otro. Y se presentó los primeros 45 minutos donde, desde lo conceptual que marcábamos, qué entendemos nosotros por el concepto dentro del manejo del balón, cómo salió jugando desde abajo, el hecho de la rotación de los volantes, la circulación del balón, lo mostró un poco mejor Santa Rosa en los primeros minutos, donde se lo vio más cómodo, ¿sí? Movía bien el balón de un sector al otro, Martín de la Pasión volanteaba un sector. La primera falta, que le duele mucho a Periquero, sí, Alejandro Espíndola muy activo a lo largo de estos primeros 45 minutos, involucrándose no solo en la gesta del fútbol, sino también en la marca. Bueno, los cruces de Nicolás Durante, que estuvo atento justamente a este tipo de situaciones, tratando de quitar y salvar en dos oportunidades. De cerca, en este momento, el árbitro del encuentro. Y sin ser tan claro en los metros finales, hablando de Santa Rosa, era el que trataba mejor el balón. Sí. Y a la tarde un poquito lo discutíamos, ¿no? Si por ahí no fue una elección de tiro de que la maneje Santa Rosa la pelota. Porque por lo que vamos a repasar en imágenes, esta es la primera llegada de Adrián Reñero, que deriva en un rebote y una pelota parada. ¿Sí? Sin tener tanto el balón. Ahí está Periquero, el arquero Santa, un centro, dos centros, vimos uno para un equipo y otro para el otro. Pero claro, acá es un resumen, Leo, volvemos con lo mismo. Esto es parte de lo que se vio. Santa Rosa tocó bien la pelota, le ganó la mitad de la cancha, o como dijiste vos, Tiro se la cedió. Lo cierto es que el que tuvo más la pelota fue Santa Rosa, que no creó todo lo que tuvo la pelota, no se tradujo en situaciones de gol. Y Tiro tuvo menos la pelota, pero van a ver ustedes cómo exige a Cavia. Fíjate, y también es esto, este estaba adelantado, ¿no? Levantó marca el juez de línea. Sí, sí. Pero de igual manera es una buena llegada por la izquierda. Sí, 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 una de las situaciones que fue invalidada a distancias del juez de línea. Pedro Ponzoni, que salió mucho a pivotear, claro, salió a tratar de perder la marca de Albano Capovile, de Fernando Robol. El que iba por los costados era Lucas Trevisan. La posición adelantada no es a 9. Es a Trevisan. Es a Lucas, Trevisan, que desborda por la izquierda y estaba adelante. Sin tener tanto el balón. Mirá, esta es una clara jugada. La de Iván Periquero. ¿Ves? Dos, no, pero dos. La, sí, de Iván. Y la de Nahuel. Bueno, por eso digo, posterior. Santa Rosa tuvo en el primer tiempo de los 45, 30 y 30 minutos la pelota. Sin embargo, el que llega con riesgo de gol
con peligro estilo, fíjese. Buena participación de Iván Pelifero. No, pero además en dos oportunidades, sí. Porque después hay un pie, está bien, Cavia se tiraba, pero que también de lo salva. Taruzzi. De Guille Taruzzi. Sí. Sí, 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 sí. Es la descripción exacta de lo que por ahí veíamos en la cancha, en cuanto al despliegue desde lo táctico de Santa Rosa y en lo que volcaba Tiro Federal. Era directo y llegaba en esta situación clara la participación de Cavia para el despeje. Acá hay una infracción. Sí, falta. No, falta. Una infracción que no fue catalogada como tal para, claro, sí, para el árbitro del encuentro. Situaciones de balón parado donde Tiro Federal explotó. Acá este recurso. Acá se duerme. Sí. Este es un error defensivo que no pasa, no termina mal, Leo, pero que debe corregir Santa Rosa. Sí. Fíjate que es muy, muy primitiva esa jugada de tocar la pelota rápido cuando están todos acomodándose. El árbitro habilita. Mirá, el pique de Lucas. Lucas no se frena, ahí no mete el freno como para que pasen de largo, entonces termina a jugar nada en un quite de... Las jugadas rápidas, Tiro las hizo contra Ferrocarril, le dieron su resultado. Y vos fíjate que en este tramo del partido creo que le hizo una vez el remate de Sebastián Troncoso, que de alguna manera no la pudo explotar. Otro tiro libre, pega en la barrera, Tiro Federal sobre el cierre del primer tiempo, iba a emparejar un poco más las acciones, insistimos, sin tener tanto el balón, pero a veces no es garantía de nada. Fíjate, otra situación. Claro. Esta es de López. ¿Sí? Sin tener tanto. Tener el balón no te garantiza absolutamente. No, por supuesto, Tiro llegó más. Evidentemente, las imágenes. Sí. Otra, mirá, de Cavia. Clarita, la saca Cavia adentro. Acá sí hay infracción. Ahí se lo llevaron puesto a Cavia. Si era gol, no valía porque lo chocaron. De todas maneras, la primera intervención, pero igual, el rechazo con los puños es muy bueno. No, pero el centro es bueno, el tiro, sí, el disparo, casi al arco, porque es un tiro al arco. Mirá. Fíjate. Salido corto, rápido, ganan el espacio. Y es bueno, esta jugada es clarísima. Un cabezazo de López, que salva un defensor, Y se siguen dando situaciones. En este caso para Tiro Federal, que tenía las situaciones más claras de este primer tiempo. Participación en el ataque, Martín de la Pasión, pasan los laterales. Esta fue una muy buena jugada que la destacaste en radio también, de cómo pasan los laterales, cómo ganan la espalda justamente en búsqueda del balón. Fíjate que no llega Ponzoni, no controla el despeje. En este caso, Capovira fue el mejor, me parece a mí, en el fondo de Tiro. Sí, sobre una marca, bien más allá de que pasó de largo ahí, justamente. Y después se da otra situación de que todos los remates que anduvieron dando vuelta. Sí, pegaron en defensores. Ahí. Sí, tenés razón. Hubo muchos tiros al arco. Sí. Pero la mayoría pegó en un defensor, o de Tiro de Santa Rosa. Seguimos viendo las imágenes del primer tiempo. Un primer tiempo que se iban empatados 0-0. Donde no se iban a sacar diferencias. Dos animadores que ha tenido este torneo. Tiro Federal con una segunda rueda. Segunda rueda con el final de la segunda rueda y ganando victorias que lo iban a depositar dentro de los 8. Y de local. Porque fíjate que le ganó Santa a Ferro 3-1. El domingo ganó 2-1. Perdió 2-1. Perdón, y claro, después. Pero esa ventaja conseguida en esta cancha, claro, derivó en el acceso a la otra. Final de este primer tiempo. Con las más claras para Tiro. Exactamente. Los Santa Rosa. Organismos de seguridad recorriendo el campo de juego, junto a los protagonistas, todo en una calma. Total. Total. Todo el partido fue así. Sí, sí, las parcialidades se han portado muy bien. Muy bien. Los jugadores también. Han arengado a sus respectivos equipos, han festejado los goles. Y ahora vienen las dudas y los goles. Los goles y las dudas. En ese orden. Los goles y las dudas. Segundo tiempo, que no cambiaron mucho las características, es decir, no hubo cambio para el tiempo. No salió Tiro a llevárselo por encima. Santa Rosa nunca lo hizo. Tiro jamás fue el equipo que lo presionó, que lo dejó salir. No fue así. Un partido. ¿Hasta dónde diríamos no deja de ser una elección de dónde pararte para poder atacar? Digo esto, que el rival tenga la pelota y yo cuando puedo lo contragolpeo con espacio. Y en esto se vio más que nada en el segundo tiempo, en un segundo tiempo de que se lo vio más juntito a Tiro. Se lo vio más juntito con la primera etapa, donde van a llegar los goles. Donde Santa Rosa tuvo... Este Santa Rosa, para ustedes sorprende. Sí. Santa Rosa es el que lleva la pelota, ¿sí? Este equipo. El de blanco. El de blanco, para que usted, por la duda, ahí está, se va afuera a Saúl, a Martín de la Pasión. Tiro libre para Santa Rosa. Se para Reniero y escuche, miren esta jugada. Cristian Benítez, de zurda. Fíjense dónde se va, por dónde pasa.
Mire. Cerquita. Cerca. Medio metro. El arquero cerquita. Ruiz fue a ese ángulo, pero fue lo más cerquita del arco, me parece, ¿no? La vamos a ver de abajo, fíjate en la cámara de Juan Martín. Qué buena toma. Perfecto. ¿Dónde pasa? Cerquita. Pero pasa muy cerca. Y terminaba siendo una de las más claras del partido. Por supuesto. Sí, una pelota de pelota parada. El trámite era lógico al horario que estábamos jugando, ¿eh? No íbamos a esperar un partido de ida y vuelta con una temperatura que, si bien era agradable para los protagonistas, no dejaba de ser las 3 de la tarde. Centro al área para tiro federal. Esta es una jugada que pasó desapercibida, pero fue clara. Porque de la misma manera Tonina hace el gol casi, fíjate. Sí, señor. Lo erra, lo malogra Sebastián. Sebastián Troncoso. Pero fíjate que la jugada es clarísima. Sí. Solo recibe. Sí, lo que pasa es que le pega arriba, estaba al lado del arco. Si le pega abajo a la pelota, o mejor dicho, si le pega abajo del arco, es gol. Una de cada lado. Hasta acá, en este segundo tiempo, vemos otra más, otra situación más. Despeje por parte de Santa Rosa, controla a Nicolás Durante, abre el fútbol para el sector derecho. Esta es una muy buena tajada. Sí. Mirá. Bien cabe, no, muy bien cabe, porque además el remate de Iván es fuerte, le pega de derecha. Y llega cuando la tiene encima, diríamos, la pelota y rechaza bien con los puños, bien Cavia, que ha tenido muy buenas participaciones, me parece que no ha tenido incidencia en los goles. Nada que ver. Y decíamos que con el transcurrir de los minutos, Paco, mirá, se daba esta otra situación. Fíjate, es un mano a mano. Sí, de mano a mano, Ponzoni. ¿Quién tapa? Una de las figuras de tiro en esta etapa, decimos siempre. Totalmente. En esta etapa, digamos. Bueno, Ruiz tampoco. Viste cuando un arquero así no trabaja tanto, pero cuando interviene tapa pelotas claras de gol o por menos situaciones. La primera de Ponzoni, ¿eh? Pues fíjate que tuvo que transcurrir un tiempo y parte del segundo tiempo. No, pero es clarísimo. Bien, Saúl ahí abriendo el fútbol al sector izquierdo, llega el 9 y en la definición lo atora bien el arquero. Mano a mano, en el partido fue este. Sí, señor. ¿Viste otro? Sí. ¿Viste otro? No. No. Mano a mano no, es este. No. Ah, bueno, es Sebastián que termina en gol. Que termina en la definición de frente al arco. Pero mano a mano enfrente al arquero es el que tuvo la posibilidad que tuvo Santa Rosa. Iban transcurriendo los minutos. Fernando Rogolki iba a hacer los laterales que parecen más centros que laterales. Saca bien fuerte. Es un recurso que maneja bien Rogol. Centro al área. Y ya estamos viendo situaciones. Hasta acá, 11 contra 11. Acá hay un manotazo de López. Lo ve bien el Tata Bordón, que sanciona. Se da esta situación donde hay un control de Durante, abre el fútbol para el sector izquierdo, viene el Guille García, toca y tú hacía bien tiro muy federal. Muy bien toca la pelota. Sí, señor. Fíjate el pelotazo al área, ahí Fíjate está. Acá y se da el penal. Y ahí está. El árbitro se acerca, no duda. Toca el balón el defensor de Santa Rosa. Y está adentro, claro. Lo que pasa es que Bordón se para adentro, fue adentro la falta. Mirá, acá la vamos a ver con más claridad. Sí, es imprudente. Es imprudente. Sí. Va con el pierna arriba. Sí, pero es falta, yo no tengo duda. Sí, es falta. Si va muy fuerte, no sé, ahí tal vez. O sea que para mí Adrián no lo ve llegar a Nahuel. Y Nahuel se le mete justo, me parece. Sí, puede ser. Puede ser. Cuando lo ve ya está lanzado. Es muy probable, tenés razón, es muy probable que visto así, Reniero, pero no se juzga la intención, sino que la falta es temeraria, como decías vos. Sí, una imprudencia. Una imprudencia en él. Se lo comió, como decías. Se lo comió. Ahí está. Sebastián. No, para mí no lo ve tampoco, Ale. No. Porque Adrián Reniero no va con vehemencia a la pelota. Levanta la pierna creyendo que no hay nadie. Y ahí aparece la guardia que hizo la infracción. Buena ejecución de Sebastián Troncoso. Y ante un arquero que es atajador de penales, como lo es Damián Cabe. Sí. El arquero va para ese lado, pero la definición es certera. Abre el marcador. Y tiro consigue en el tanteador lo que andaba buscando. Cristalizar por ahí las llegadas que tenía y traslucirlas en goles. Y en este caso Sebastián Troncoso se hacía presente. 1-0, 20 minutos del complemento. Fue bien cabe abajo. Sí, señor. Y acá me parece que son los minutos de desconcentración que tiene Santa Rosa. Cinco minutos malos, que son muy malos después del penal y de la expulsión de René. ¿Por qué decimos esto? Porque queda la desconcentración desde el penal. Fíjate que se da el saque de la mitad de la cancha y se va a dar otro hecho que va a ser la expulsión de Reñero. Claro. Y después el gol. A Santa Rosa se le vino todo junto, Leo. Exactamente. Un gol en contra, la expulsión y otro gol. Sacan de la mitad de la cancha. No hemos editado esta jugada. Es una jugada completa, ¿eh? Fíjate que está el recupero. Pierde la pelota. Recupero de tiro federal. Sí. Mirá. Salida rápida con espacio. Adrián estaba amonestado. Fíjate. Y allá sale a cortar lejos y se da la infracción a Franco Panoso, que es amarilla. Claro. Sí.
¿Qué se lo lleva puesto, se lo no también. Hay nada para decir. No. Fíjate lo que es, ¿no? La infracción del penal, saque del medio, segunda infracción. Y te quedás con 10. Y se quedó con 10. Sí, está la infracción clarita, no hay discusión. Yo creo que no se discute no. Esto. El árbitro se acerca, amarilla, más amarilla roja. La primera amarilla había sido la del penal. La del penal, exactamente. Ahora, repito, Santa Rosa, lo bueno es que supera anímicamente esto. Si no es para cualquiera. No. Si Santa Rosa pierde 1-0, le expulsan un jugador, le hacen otro gol más, termina 2-0 y con 10. Esta jugada se protestó en cuanto a una infracción que consideraron a Flores. Me parece que toca antes el balón, Iván Peliquero toca antes el balón. Fíjate cómo. Este es el minuto de desconcentración que marcaba César Alberto. ¿Por qué? Porque ante la salida de Reñero. Este es un golazo. Un golazo. Se ve mejor, Carlitos, el gol de la fecha, sí, cuando te dijimos que no era el tuyo. No te lo dijimos en vano. Acá toca antes la pelota de Iván Peliquero. Sí, no es infracción. No te lo dijimos en vano. Ah, de Maguilar muy fino. Después ¿cómo abre Iván para el otro lado? Fíjate, ahí va Sebastián por el medio. Nahuel que pone el centro. Impecable, pero además define de primera y de zurda, un golazo. ¿Por qué decimos que son minutos de desconcentración? Porque ante la salida del central, Santa Rosa queda abierto en el fondo. Sí, sí, pero ¿sí? Además estaba con un jugador menos. Este es un golazo, la verdad. Se ve mucho mejor ahora que en la cancha. Y hasta acá la diferencia de dos goles. Sí, era exagerada. Era exagerada. Por supuesto. Pero bueno, deja hacer un golazo. Ah, un saludo para del tío. Cristian Ornetti para Sebastián Troncoso. Ay. Estaba agrandado el tío que es de Santa Rosa, está claro. Y bueno, tiene que felicitarlo igual al sobrino, ¿qué querés? Ingresaron Yáñez, Tonina y Facundo Silva en Santa Rosa, que va a tener esta situación. Esta es una de las polémicas. ¿Qué es esto? Augusto Blanco, Trevisan. Augusto Blanco, defensor de tiro. Trevisan, jugador de Santa Rosa. El Tata cataloga que simula. Y me amonesta. Dice, me chocan el hombre, claro, lo que dice Lucas. Si hay infracciones arriba, y vamos a mirar con detenimiento los brazos, ¿sí? Lanzado a un jugador sí. Con un leve empujón. O con el cuerpo, ahora a ver. Blanco. Ay, 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 yo no estoy tan seguro que no fue. Brazo izquierdo. A mí me parece que hay que despliegue el brazo. Sí, 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 lo toca arriba. Es infracción. ¿Está adentro? Sí, está adentro. Está adentro. No, eso, en la cancha me pareció hasta ahora lo que vi. Penal y penal. Lo que pasa es que acá Bordón entiende que no es infracción. ¿Dónde está Bordón en el cuadro? No se lo ve. Ah, yo veo empujón. Tiene razón el defensor, el delantero en protestar. Hay falta. Saca el brazo. Ahora, si vos lo pones hombro con hombro. Pero, 30 minutos iban. Después de estos 5 minutos fatídicos de Santa Rosa, donde en el minuto 20 hacía el gol de penal Sebastián Troncoso, a los 25 hace el gol. También Sebastián Troncoso, llega al descuento Mariano Tonina. Acá hay un mérito. Acá igual. También es un golazo. Esto es un golazo. Es un golazo, los dos. Esto es un golazo. La espalda de pecho. Un pelotazo fuerte que viene de los Leo, cambios que hubo cruzado. Durante el partido, me parece que fue el que mejor entró. Y no solo porque marcó el gol, sino porque estuvo atento en la marca. Fue una de las salidas que tuvo por el sector izquierdo. Pero mirá cómo la mata de pecho. No, un golazo. Cómo le pegas un golazo. No sé con cuál quedarme. El de Sebastián Troncoso es un golazo de hermoso. Y este es otro golazo. Este me parece lindo. Lo ponía, decíamos en la transmisión radial. Sí. Santa Rosa necesitaba un gol para ponerse en partido. ¿Por qué? Porque pensando en el partido largo de los 180 minutos, un 1-0 en la vuelta lo depositaba en la final. Claro. Pues no era lo mismo, por supuesto. Por eso dijimos en el final, la imagen que nos da Tiro tiene el empate a favor y si gana, por supuesto. Pero nos dio me dio la sensación que Tiro quería irse con dos goles y le cayó mal esto. ¿Sí? No festejó, no celebró, me parece. Entonces, los jugadores dicen, no, estamos todos chochos contentos. Me parece que no celebró cuando terminó el partido como uno hubiese imaginado. Ya se hacen las variantes, Yáñez entró a ocupar el sector derecho, lo amonestan en este caso una de las variantes amarillo. A Ledesma. Ingresó Ledesma, ingresó Escobar. Le dio buen Fernández. Resultado Silva. Sí. Se da esta es la otra polémica. Esta me parece mucho más clara que la primera. Pero mucho más clara. Fíjate acá. ¿Quién llega primero a la pelota? Pero esto es... A ver, volvamos. Silva. Facundo Silva. Llega primero. Silva le pega. Silva primero a la pelota y Albano Capovira se lo lleva puesto. Este me parece mucho más penal que el segundo, que el primero. Sí, este es más claro que el de Lucas.
acertaste, porque este yo no. Porque yo pensé que Silva le había pegado y que después viene el contacto. No, no. Silva llega a rematar. Claro, sí. A ver. Llega a rematar Silva. Albano Capovilla se lo lleva puesto. Claro, es penal. Remata Silva y la saca con la punta del arquero, pero claro, hay un contacto evidente del defensor. Sí. Y el defensor está en el cuadro. Toca la pelota el delantero y se lo toca lleva la pelota al delantero. No, no la toca Capovilla, no, muchachos, escuché a alguien que dijo. No, la toca. No la toca. Y la imagen que quedamos del partido es esta. Santa Rosa atacando. Sí, señor. Así termina el partido. Santa Rosa atacando con 10 hombres. Y con fallos que, indudablemente, Leo, son polémicos. Esto ya nos muestra lo que en la cancha a veces no vemos. Pues muy rápido. Que es por eso cuando a veces decíamos de que una cosa son los fallos en el campo de juego y otros son los que determinan que son los que son dentro de las áreas. Claro, por supuesto. Y si uno tiene un peso específico, me parece que los fallos dentro de las áreas tienen su peso específico por sobre el resto. Me parece que lo de Bordón dentro del campo de juego definió bien lo de Reñero. Sí, el penal, sí. Y no sé si no se quedó corta hasta con Alejandro Espíndola. Que sí, tuvo Espíndola, cometió muchas infracciones. Reiteraciones de falta, sí. Pero el resto lo llevó bien. Lo llevó perfecto. Ahora, de las situaciones de las áreas son de situaciones determinantes. Por eso, y esta última, más clara que la otra. Fíjate, esto, así terminó el partido. Cabezazo, ¿no?, de Tonina. Ahora, lo que no. 5 minutos dio el adicional, sí, sí. Acertado está en el adicional. Está bien, eso también. Acertado también bien, hasta en el adicional, sí, señor. Sí, señor, iba a marcar el final, se iba a quedar con una victoria. En un partido parejo, una diferencia de un gol es una diferencia importante. Sí, se iba a realizar otra variante más, iba a ingresar Jonathan Fernández, se iba a retirar Lizy García. Dos rivales muy parejos ha tenido esta serie. Es que todo ha sido parejo. Sí. Todo ha sido parejo. Primero de mayo quedó fuera 1-1, Mocoretá, ¿te acordás? Obrero contra 2-1. Otra más. Sí, te digo todo. Bueno, acá, sí. Tiro que le gana a Ferro y que pierde, Santa Rosa, ¿te acordás? Que empata sobre el final y acá pierde por 1. Es todo muy parejo. Estamos viendo ya imágenes de la culminación del partido. Santa Rosa con 10 jugadores tratándolo de buscar. Tiro Federal. Yo no sé qué le pasa. Ahí tenés, vos me preguntás a mí. Otra más. Otra más. No, pero desde lo afuera de lo futbolístico. Que no son situaciones que vos tal vez lo ves mejor que yo. El quedo de tiro generalmente cuando llego, por ejemplo, acá se quedan en los últimos 5 o 10 minutos. Vos decís, lo espera. Tiro espera al rival o lo pasa por arriba. Yo no creo que sea tan suicida. Yo no creo que lo haya pasado por arriba. Pero bueno. Yo no creo que lo haya pasado. Tiro termina una vez. A ver. No, digo, son elecciones. Cuando uno dice que un rival trata mejor, tiene el balón más que el otro, eso es una realidad. Santa Rosa tuvo la pelota más que Tiro. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Quién llegó más? Tiro. Ahora. Pero en el final. En el final dale. Vos no estuviste en cancha, disculpa. Vos no estuviste. ¿O estuviste en cancha de Ferro con Ferro cuando estuviste? Sí. Tiro juega bien al fútbol, gana. Pero parecen los hinchas de esos clubes que dicen, che, no puede ser que veamos, los de Racing, que dicen, vivimos sufriendo. Tiro, en cancha de Ferro, termina sufriendo. Y ayer, en cancha de Tiro, termina sufriendo. A ver si me entiendes, o vos crees que la pasó bien en los últimos 5 minutos. A ver, ¿qué le pasa a Tiro? ¿Qué sucede? Si es anímico, futbolístico. ¿Qué le pasa a Tiro? Para mí Ferro le llegó más que Santa Rosa. Por eso. En el segundo tiempo, ¿y cómo termina? La sensación que nos deja es que Santa Rosa terminó mejor. Por eso digo, pero ¿qué le pasa a Tiro? Que no cierra, ¿le? ¿Vos sabés lo que cerró un partido? Decís, bueno, estamos 2-0, nos paramos acá, ya no sé, yo no soy técnico, creo. ¿Qué pasa ahora? Termina sufriendo los últimos 2 partidos que lo vi. No digo que termine pidiendo la hora, ¿o no? Para mí no. Vos decís que no termina pidiendo la hora, que estaban contentos que Santa Rosa le mete un tiro así. No digo que, eso. Que la infracción. Para mí no es un problema físico. Para mí no es un problema físico porque han corrido de manera pareja los dos. Pierde las marcas en el medio. Y hay que darle un mérito al rival también, Alberto. El rival también. Está bien, yo lo digo, está bien. El rival también juega. Por supuesto que juega. Y si lo dejás jugar, juega más todavía. Está bien. Hay que ver por qué cae Tiro en esa. Usted lo que pasa es que es demasiado contundente. No, yo te pregunto. Estas dos situaciones, si yo no le ponía un poquito de. No, está bien, estuviste bien porque yo marcaba la dos situaciones, usted se largaba y decía, me comí el penal de. No se comió. No, de. A Silva. No lo vi de la cabeza. Te entró bien, ¿eh? En los cambios de resultados. Bueno, entró final abierto entonces. Totalmente. Tiro tiene 2 resultados, Santa Rosa 1. El que está peor que. En realidad, el que está mal, el otro partido. Vamos a hablar de otro partido. El de Santana Mocoretá, pero. Claro, porque Mocoretá debe ganar Leo por 2 goles. 2 goles. Por 2 goles, pero nos estamos metiendo en terreno de. Sí, de Carlito, de Antonio, ¿no?
Y de Norbert. Y de Norbert. El señor de las estadísticas. Pasamos por la tanda y repasamos las estadísticas de lo que dejó estas primeras semifinales de nuestro fútbol. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario, a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Panadería y Confitería Guadalupe de Claudio Neifer. Artesanos de la panificación, variedad en facturas, prepizzas, tortas, postres y mucho más. Panadería y Confitería Guadalupe, siempre junto al deporte. Avenida 9 de Julio y Almirante Brown. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Torneo 35 aniversario de Radio Chacarí. Norberto Aníbal Perdomo, ¿cómo le va? Buenas noches. Digo buenas noches para saludar. Sí. Para comenzar. Sí. Y buenas noches, ya me voy. Sí, está, ya lo dijo todo. ¿Quién lo dijo? César Alberto Gimondi. César Alberto. Ya analizó todo. Ya hizo todo, ya hizo todo. La estadística. Es que cuando viene, viene con la bolsa cargada. Bueno. ¿Cómo andas, Norberto? ¿Todo bien? Bien, realmente muy bien. Achicamos el número de goles. Jornada, sí. Pero promedio de 2 goles sí. Se mantuvo prácticamente. Y además una jornada más allá del horario inusual de las 14. Creo que la temperatura acompañó también una brisa que permitía jugar tranquilamente, no hubo inconvenientes, no. Inclusive creo que lo había comentado vos que estaba la posibilidad de hacer que paren a refrescarse y en el entretiempo, pero no hubo caso, necesario. En Mocoretá pararon en el primer tiempo, después no. Bueno, y además que se vio acompañado en ambos escenarios, muy buen marco de público. En algunos casos llegaron sobre la hora o un poquito empezados los partidos, pero fue bueno. Pero exactamente, así que lamentablemente cuando se decidió que no se jugaba el clásico, ya el partido estaba en marcha, totalmente. Sí. Vamos a lo que pasó entonces, lo que dejó en números esta instancia semifinal, partido de ida, y en este caso en Mocoretá. Se enfrentaron Mocoretá y Santa Ana, victoria del equipo visitante 1-0. Kevin Irizaga, apenas iniciado el segundo tiempo, marcó la diferencia importante, la de Santa Ana, para el próximo fin de semana, ¿no? Y que en tiene el bosque, ventaja deportiva, además. En el bosque, en el Victorio Crens,
Victoria de Tiro Federal sobre Santa Rosa por 2-1. Todo se definió en la segunda etapa. A los 20 minutos, Diego Sebastián Troncoso de tiro libre penal para Tiro Federal. 5 minutos más tarde, había sido ya expulsado Adrián Reniero de Santa Rosa. Diego Sebastián Troncoso vuelve a marcar para Tiro Federal, aumentando a 2 la diferencia. Y el gol que valdrá o no la clasificación, esto se definirá el próximo fin de semana. El de Mariano Tonina a los 32 minutos para poner cifras definitivas, Tiro Federal 2, Santa Rosa 1. Recordarle a la gente qué debe pasar, por ejemplo, Santa Ana y Santa Rosa tienen ventaja deportiva. Es la penúltima vez que se va a utilizar la ventaja deportiva el próximo fin de semana, claro, esta temporada, porque la última vez será tras el domingo. El que tenga ventaja deportiva va a proceder a elegir la condición de local en la final. Después no habrá más ventaja deportiva, es decir, ya en la instancia final se juegan los dos partidos. La única ventaja deportiva donde se va a ser utilizada es para la condición de local. Entre Santa Ana y Mocoretá, primer partido en el 30 de septiembre, teniendo en cuenta que Santa Ana cuenta con ventaja deportiva, ganó 1-0 su compromiso, sí. De esta manera, con... Si gana 1-0 Mocoretá. Le voy contando. A ver. Ganando Santa Ana, sí, empatando el partido o perdiendo Santa Ana por un gol de diferencia, Santa Ana por ventaja deportiva clasifica. Está bien. Sí, está bien. En tanto bien. Que Mocoretá, la única definición, la única posibilidad que tiene concreta es que debe ganar y por 2 goles o más de diferencia. Exactamente. O sea, el 1-0 no clasifica, 2-0, 3-1, 4-2. Exactamente. Así que la única chance de Mocoretá para tiene que hacer 2 goles o más tiene de diferencia. Que ser de 2 a más goles de diferencia. Exactamente. Esto se define el 30 de septiembre. Y el otro partido, Santa Rosa Tiro Federal. Y le decíamos por qué sería importante el gol de Mariano Tonina. ¿Por qué? Porque Santa Rosa deberá ganar simplemente el próximo compromiso en el José Bonelli. Ganando su partido, sea el marcador que sea, clasifica por la ventaja deportiva. Tiro Federal, en tanto, tiene doble alternativa: volver a ganar o empatar. Otro resultado, perdiendo Tiro Federal, queda fuera. Exactamente. Digamos, tiene un poquito más de ventaja en este aspecto el Tiro Federal, que tiene 2 resultados. Sí, Santa Rosa empata y... O sea, pero el partido está abierto, teniendo en cuenta de que el partido está... Si gana, hay un ganador, allí ya directamente no habrá que ver si por los goles o no. Directamente gana Santa Rosa, clasifica Santa Rosa. Gana Tiro Federal, clasifica Tiro Federal. Empata, clasifica Tiro Federal. Te pregunto, en las finales, 2 partidos, 90 minutos cada uno, en caso de igualdad al final de los segundos 90, ¿hay alargue o hay penales directamente? En caso de igualdad en puntos, primero. Primero se toman los puntos. Sí. Segundo, la diferencia de gol. Y tercero, directamente, definición del punto al penal. No hay alargue, no hay alargue, termina la segunda y final. No hay ventaja deportiva, lo reiteramos. Exacto. Solamente para elegir la condición de local o visitante. Exacto. 3 jugadores, sí. Vos viste 2 de ellos, no van a estar el próximo domingo. ¿Quiénes? Lucas Loce y José Ledesma, de Mocoretá. Pierde estos 2. 5 amarillas. En tanto que Santa Rosa, y ayer en el relato, en la transmisión, justamente... Leo Moy se preguntaba el motivo de los pedidos, ¿no? La solicitud de Claudio Flores hacia el árbitro, porque claro, le mostró una amarilla, fue la quinta y no podrá estar el próximo fin de semana en el Kosovo Negro. Bien, esos son los jugadores que no van a estar. Repasamos entonces. Y José Ledesma en Mocoretá, sí, y Alexander. Claudio Flores en Santa Rosa. Y Alexander Lencina, que fue expulsado. Bueno, Alexander Lencina, que va a tener, seguramente es doble amonestación, así que un partido, al igual que Adrián Reniero de Santa Rosa, también. Doble amonestación, un partido. Bien. Y regresan, en caso de Tiro Federal, Maximiliano Montiel y Enrique Troncoso. Sí. En Mocoretá regresa Hernán Percara. Leonardo Percara. Leo Percara. Martín Grigolato en Mocoretá. Sí. Y también, sí, dijiste bien, Leo Percara en Mocoretá. Y regresa a Santa Ana Agustín Micheliot. Claro. Y en Santa Rosa regresa Mauricio García. En Tiro Federal regresa Marcelo Benítez. Bien. Bueno, Norberto, ¿nos acompañás a ver los goles? A ver, situaciones acá. Ese es el penal. Penal. Ahí va. Es que bien ejecutado, porque se tira bien Cavia, El gol, el segundo gol de
el Seba Troncoso, ese fue un muy buen gol, toca justo, la pelota sale a achicar Cavia, muy buena definición de Sebastián Troncoso. Un saludo para Cristian que estaba mirando, el tío del Seba y la gente de tiro que está mirando. Este es buen gol, porque para una pelota que viene con fuerza de lejos, un córner de pecho la levanta Mariano y define. Kevin Elizaga abre Nico Lobato al palo del arquero, el T que debe estar soñando con esta pelota. Kevin Elizaga, el único gol de Santa Ana. Hoy me decía alguien de Primero de Mayo, a Flores por festejar así lo expulsaron. A este jugador no. Pero son criterios diferentes, ¿no? A ver, el gol de la fecha, para mí hay dos, o el de Santa Rosa, o el de, sí, el de tiro, el de Santa Rosa, porque la, tiene más dificultad este gol, estaba en desventaja, Mariano Tonina hace un gol de muy buena factura. Un gol que, reiteramos, queda allí. Lo deja abierto, lo deja puso abierto en partido, Rosa. Como sí, decían sí. Ayer a es lo que Santa decíamos, el 2-0 era ya una historia repetida para Tiro Federal, a favor de Tiro Federal, lo que había acontecido con Ferrocarril. Sí. En tanto que ahora el 2-1 deja todo abierto. Todo abierto. Exacto. Norberto, el próximo, mañana se define a qué hora se juega, 5 de la tarde, ¿será? Seguramente, sí, va a ser las 17 horas, no creo que haya inconveniente. ¿Se define en Chajarí o se define en Paraguay? Pregunto, güey. No, acá en Chajarí no. No, en Santa Ana y en Chajarí. Ah, se juega en Santa Ana y en Chajarí. Los muchachos creen no se define. No, si se define el, si se define el horario, viste, bueno, que están, están picantes los muchachos. Están. Empezaron a revivir desde ayer. El sábado Están picantes. Bueno, nos vamos a encontrar, si Dios quiere y el tiempo lo permite, sí. El próximo lunes a las 20. Bueno.